Me dijeron que te vieron en la arena. Y ahora sí, véngase porque estamos en la segunda parte de los espectáculos. Y Eder, no, se acabó el amor. Se acabó el amor, mi querida Choco, y fue entre Halle Berry y Olivier Martínez. ¡No! Resulta que al parecer eran una de las parejas más estables. Ya ves que ha pasado por muchas, ¿eh? Ajá. O sea, de entrada, las golpizas que ha vivido él contra el ex de Halle Berry. Ajá. Pero en este momento se están divorciando, ya se puso esta denuncia. Pero ¿sabes qué? Lo que llama la atención es que quieren hacerlo rápido. ¿Oh? Es decir, ella ni siquiera va a pelear la custodia completa del hijo que tienen en común, porque recordemos que ella tiene un hijo con Aubrey, con la persona con la que se peleó. Una hija, Nala. Una hija, Nala, perdón. Y entonces, ni siquiera va a pelear para que ella se quede con la custodia completa. Es decir, si él quiere la mitad de la custodia se la va a dar. Sin o sea, problema. Son diferencias irreconciliables. Así, rápido divorciar. Pero bien, o sea, están bien, en buenos están términos. Están tranquilos en realidad, bueno, están en buenos términos. Pero ¿se habrá acabado el amor o qué? Puede ser, ¿sabes qué dicen? Que todo se intensificó una vez que sale este video donde Olivier golpea en un aeropuerto a un empleado, que ella se enojó muchísimo, que ahí tenemos justamente el video, que ella se enojó mucho por esta situación y que pues esto intensificó el pleito entre ellos y dijo, ¿sabes qué? Bye, aquí ¿será terminamos. ¿Será ella la que tiene que pagar esas demandas? Pues yo creo que sí, ya ves que esta era de 5 millones sí, un montón de dólares porque el empleado del aeropuerto dijo que lo expusieron a nivel mundial y quedó humillado a nivel mundial. Mira, te entonces, puedo decir una cosa. Demanda por 5 millones de dólares. Él puede ser, digo, no lo conocemos, ¿verdad? Pero puede ser una persona que como ha tenido conflictos con varias personas, sí sea pues de mecha corta. Puede ser. Y también teniendo a Nala tan chiquita y demás, pues tal vez no quiera. Y al hijo que ellos tienen. Y al hijo que ellos tienen, tal vez ella diga, ¿sabes qué? No quiero que ese sea el ejemplo que vean mis hijos y al final del día no pienso soportarlo más y pues ahí te ves. Puede ser. Ahí te ves, pero es muy posible, Choco. El día de mañana les vamos a pasar la segunda parte de la entrevista con Maluma, así que no se pueden perder. Ellas arriba y lo que no nos perdimos este fin de semana, nunca, Choco, ni todos los sábados es... ¡Sí se puede! México tiene talento. Ah, el sábado yo me... ¿El sábado? ¿El sábado? Sí se puede. Sí se puede. Y no me lo perdí. El domingo México tiene talento y tampoco nos lo perdimos. Que ya tenemos a nuestro... Bueno, mi favorito es el chico violinista que ha sufrido mucho. ¿El tuyo? Yo creo que también él, ¿eh? ¿También? Y la niña... El chicoche ese que pasó también es el chicoche justamente chocó. Es un tipazo. Justamente ese chico.